Ese la sotefilá, ni la sotefilá. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, b'shem ador Yahshua Mashiach, ledaber ruach hakodesh, lo daber melid adam, toda la baba kadosh, omen beomen. Sheve bakasha ahim, siéntense por favor, amados ahim. Su servidor, quien le habla, doctor Javier Palacios Elorio, roe, pastor de la Kehilá, congregación Haná B'Shalom, Gozo y Paz, en Tehuacán, Puebla, México. Le invitamos de parte de todos a visitar la página de internet www.gozoypaz.mx. Usted encontrará videos, audios y apuntes que puede usted bajar, copiar y regalar. Hágalo con toda confianza, nosotros aquí no hacemos negocio con la palabra de nuestro Elohim. Y hágalo pronto porque los tiempos se están acortando. Vamos a continuar con el libro de Bamidbar, que quiere decir en el desierto, mal traducido como Números. Y vamos a ir allá al capítulo 14, amados Sahim. ¿Qué sería la vida sin el Eterno? Sin Yahweh, nada. ¿Qué sería la vida sin el Shabbat? Para los que amamos el Shabbat, lógico, nada. Porque la vida se vuelve rutinaria, se vuelve rutinaria. Entonces, siempre los que amamos a Yahweh estamos esperando con gozo que llegue el Shabbat. ¿Es así? Y luego termina el servicio y aquí nos quedamos. Los hermanos, algunos se ministran unos a otros, otros estudian Torah aún más, otros se van a platicar allá afuera y se toman una bebida refrescante, cosa que nos hace falta ahora, pero ya habrá tiempo. Y otros hermanos, los niñitos juegan, brincan, gritan, de que gritan, gritan, y de que corren, corren, pero esos son nuestros niños, aleluya. Y después cada quien se tiene que despedir. Para los que amamos realmente al Eterno, su bendita Torah, y amamos la Kehilá, cuando nos tenemos que ir da un poquito de nostalgia. A lo mejor no lo has sentido así, conforme vayamos aprendiendo en este miércoles las profundidades de la mente, del alma y de la mente, vamos a entender mejor quién es el Abba Kadosh. Y entonces, muchas veces salgo relativamente temprano, generalmente no ocurre, y no me quejo. Y ya voy de salida, están algunos hermanos todavía en el talento, en el área donde se convive, para que se entienda para los amados ajín que nos ven a través de internet. Y ya me despido de algunos, ya prácticamente la Kehilá está vacía. Yo subo al altar, me dirijo al Shen Gadol y le doy toda Rabá por haberme dado la oportunidad de ministrar en el Shabbat. Pero para eso ya acabó el Shabbat y a veces ya son las 11, a veces las 12 de la noche y a veces la 1 y algunas ocasiones llegó a ser las 2 de la mañana, no me quejo. Simplemente les estoy comentando, están ya nada más algunos hermanos y a retirarse. Y aunque ya tiene uno los pies cansados y todo, subo el altar con gozo y le doy un beso al Shen Gadol y le digo al Abba Kadosh, toda la Abba que me diste la oportunidad de ministrar en tu Shabbat, porque es un privilegio. Así cada uno de ustedes, antes de que se despidan hoy, nos despidamos hoy cuando termine el Shabbat, ya que se ponga el sol y demás, hagan una reverencia al Shen Gadol de donde estén ustedes, que lo hacen, yo sé que lo hacen, y cuando se despidan, díganle, muchas gracias, Abba, toda Rabá. Yo a veces lloro cuando me despido, por el privilegio que me diste de guardar el Shabbat. Porque no es ningún favor el que le hacemos al Abba Kadosh. Es un regalo que Él nos dio para descansar y regocijarnos en Él. Y exaltarle a Él. Y amarnos unos a los otros. Y soportarnos unos a los otros. Está escrito. Entonces háganlo así. Háganlo así hoy. No se vaya ninguno de los Sahim, ninguno de los Sahayot, sin haber hecho una reverencia al Shenado y decirle, toda la va porque me diste el privilegio de guardar tu Shabbat. Háganlo así, vayámonos metiendo más de lleno con el Abba Kadosh. ¿Omén? Y luego en la semana pues andamos corriendo ya fuera del Shabbat, lógico, trabajando para acá y para allá.
Pero ahora vas a anhelar que sea miércoles, no porque sea día de guardar, no, sino porque vamos a venir a aprender más profundidades de la Torah. ¡Aleluya! ¿Qué es la mente? ¿Qué es el alma? Lo hemos estudiado, pero realmente lo hemos estudiado superficialmente. Y voy a dar un adelantado. Yo he dicho que en el alma están los sentimientos, las emociones, etcétera, y visitas de la Tanaj. De hecho, ese tema está escrito, si no mal recuerdo, grabado en los temas de Ustream, en la página gozoypaz.mx. Pero vamos a entrar a profundidades que jamás imaginamos. Y no es nada de esoterismo. Y vamos a... Tú a veces te has puesto a ver en el espejo, hago un paréntesis antes de entrar de lleno al estudio de la Torah. Te has puesto a ver en el espejo y has dicho, ¿quién soy realmente? A ver, levante la mano que se ha visto en el espejo y ha hecho eso. A ver, pero levante la mano bien fuerte. Los demás nunca se han visto al espejo. Vamos, se han puesto al espejo, pero no han dicho eso. ¿Quién soy realmente? A ver, de este bello grupo, ¿quién lo ha hecho? Todos, bueno, todas, o los hermanos que están aquí, ¿quién se ha visto al espejo y ha dicho, ¿quién soy realmente? No, pero no así. Eso. A ver, de este grupo, a los demás no les interesa saber quiénes son. Lo vamos a descubrir. Aleluya. Pero para eso les pido esto, también para ustedes, amados, alguien que nos ven a través, amablemente, a través de internet. Ayunemos una vez mínimo, antes de que venga el miércoles, ¿sí? Recuerden, mañana nos vemos aquí en Rosh Chodesh, 6 de la tarde, hora central de México, para transmitir en vivo también. Pero realmente, ¿quiénes somos? Sí, sabemos a dónde vamos ahora por la bendita Torah, de dónde venimos. Esas preguntas nos las hacíamos antes de conocer la bendita Torah, el Shen Gadol de Yahweh. Pero hay cosas más profundas que vamos a descubrir. Y no es nada de miedo, no pienses que te voy a hipnotizar y no, nada de eso. Pero vamos a descubrir cosas, mi amor. Pero vengan dispuestos en santidad y vas a ver cómo vamos a crecer todos. Aleluya. Vamos al capítulo 14. Dice, entonces toda la Keilah gritó y dio voces. Entonces toda la Keilah gritó y dio voces y el pueblo lloró aquella noche. ¿Recuerdan lo que ministré ayer? ¿Sí? Y se quejaron contra Moshe y contra Aarón, todos los hijos de Israel, y les dijo toda la multitud, permitiera muriéramos en la tierra de Egipto o en este desierto. Permitiera muriéramos. Y les permitió. Ahorita lo vamos a ver. Sigue, el 3. Yo leo nada más. ¿Y por qué nos trae Yahweh a esta tierra para caer a espada y que nuestras mujeres y nuestros niños sean por presa? ¿No nos sería mejor volvernos a Egipto? Y decían el uno al otro, designemos un capitán y volvámonos a Egipto. Entonces Moshe y Aarón se postraron sobre sus rostros delante de toda la multitud. Subrayen, se postraron. Sobre sus rostros delante de toda la multitud de la Keilah de los hijos de Israel. Y Joshua, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefoné, que eran de los que habían reconocido la tierra, rompieron sus vestidos. Subrayen ahí, y eso es señal de duelo. Eso es señal de duelo. Y hablaron a toda la Keilah de los hijos de Israel diciendo, la tierra por donde hemos pasado, por donde pasamos, perdón, para reconocerla, es tierra en gran manera buena. Buena, subrayen, es tierra buena. Eres Israel, es tierra buena. Aleluya. Mira, se ha dicho aquí en México, del estado de Veracruz, que todo lo que se siembra, pum, o sea, si botas una semilla, se da todo. Pero allá es más, porque está la bendición del Eterno. Amén. Si Yahweh se agradare de nosotros, Él nos llevará a esta tierra y nos la entregará. Bendito es Él. Tierra que fluye leche y miel. A ver, ¿alguien recuerda lo que significa leche y miel? ¿Qué? Higos y dátiles. Por tanto, no seáis rebeldes contra Yahweh, ni temáis al pueblo de esta tierra, porque nosotros los comeremos como pan. Su amparo se ha apartado de ellos, y con nosotros está Yahweh, subraya, y con nosotros está Yahweh.
no los temáis. Bendito es Él. Yahweh es su nombre. A ver, repitan. Y con nosotros está Yahweh. Amén. Entonces toda la multitud habló de apedrearlos, pero el esplendor de Yahweh se mostró en el Mishkan de reunión a todos los hijos de Israel. Y Yahweh dijo a Moshe: ¿Hasta cuándo me han de irritar este pueblo? ¿Me han de irritar este pueblo? ¿Hasta cuándo no me creerán? Subraya, no me creerán. ¿Recuerdas? Ayer hicimos una tefilá de creerle. Con todas las señales que he hecho en medio de ellos, yo los heriré de mortandad y los destruiré. Y a ti te pondré sobre gente más grande y más fuerte que ellos. Pero Moshe respondió a Yahweh: Lo oirán luego los egipcios, porque en medio de ellos sacaste este pueblo con tu poder. Y lo dirán a los habitantes de esta tierra, los cuales han oído que tú, oh Yahweh, estabas en medio de este pueblo. Que cara a cara aparecías tú, oh Yahweh, y que tu nube estaba sobre ellos, y que de día ibas delante de ellos en columna de nube y de noche en columna de fuego. Y que has hecho morir a este pueblo como a un solo hombre, y las gentes que hubieron oído tu fama hablarán diciendo: Por cuanto no pudo Yahweh meter este pueblo en la tierra de la cual les había jurado, los mató en el desierto. Ahora, pongan atención tantito, ahorita voy a amenizar varias cosas. Esa es la forma como Jacob venció a Elohim. ¿Cómo? Nadie puede vencer a Elohim, ni espiritualmente ni físicamente, nada, nadie. Pero el mover los sentimientos de él no es hechicería, no controlando, eso sería catastrófico. Pero vamos, moviendo los sentimientos de Yahweh a nuestro favor, sus bendiciones, eso sí que da resultado. Pero solamente una persona que esté en santidad lo puede hacer. Una persona, sea un hombre o sea una mujercita que esté en santidad, puede mover, puede hacer que el Eterno mueva su mano poderosa a favor tuyo, estando en santidad. ¿De acuerdo? Aleluya. Ahora pues yo te ruego que sea magnificado el poder del Adón como lo hablaste diciendo: Yahweh, tardo para la ira y grande en rajem, que perdona la iniquidad y la rebelión, aunque de ningún modo tendrá por inocente al culpable, que visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta los terceros y hasta los cuartos. Y eso es algo que en estos días he visto mucho. En Oseas 6, verso 4, y les dejo de tarea estudiar, ya ahora tienen mucha tarea, amados. Dos audios que están en la página gozoypaz.mx sobre Oseas. ¿De acuerdo? Bueno, dice en Oseas 6:4: Como tú te olvidaste de mí, yo me olvidaré de tus hijos. ¿Cómo dice? Entonces, más te vale a ti y a mí. Es una buena manera de hablar, ¿eh? No lo tomes como una grosería. Más te vale a ti, o si quieres, más me vale a mí y a ti, no olvidarnos de Yahweh, porque tenemos hijos. Y si alguien se descuida y deja de orar, deja de clamar, deja de gemir, deja de ser kadosh, el Eterno cumple su palabra y se olvida de los hijos. Aparta sus benditos ángeles y demonios caen sobre los hijos. Y en estos últimos días, de unos 3 meses para acá, estoy viendo cosas catastróficas. No estoy exagerando y no tengo por qué exagerar, no. ¿Qué gano con eso? Estoy viendo cosas catastróficas que están sucediendo en muchas personas, tanto gente goyim que no guarda Torah, lógico, pues no conocen, pero me refiero a los juicios de la gente que dice que guarda Torah y escupe en la Torah el juicio que ha venido a sus hijos. Violaciones, asesinatos, secuestros y masacres de todo tipo. Entonces estamos viviendo momentos muy difíciles, amados, y más nos vale a todos, en el buen sentido de la palabra, más nos vale a todos estar bajo el talí de Yahshua HaMashiach. ¡Aleluya! Las llamadas por teléfono cuando contesto y empieza a llorar una mamá. Roe, yo ya iba a una quejila mesiánica. O Roe, yo ya me conectaba hace tiempo. No tenemos muchos años de transmitir en vivo.
Oroe, yo ya escuchaba los audios y fui una necia. Y yo ya guardaba el Shabbat y ya guardaba las fiestas, guardaba la santidad. Pero se me atravesó un tipo y le hice caso y adulteré. Qué chulada, ¿no? Entonces no estaba guardando realmente la santidad. Porque el que se guarda en santidad todo el tiempo teme al Eterno. Y catástrofes a los hijos. Enfermedades raras de las cuales tú tienes varios audios en la página de internet, como es el asma, la esclerosis amiotrófica lateral, el lupus eritematoso sistémico, cáncer fulminante de 3 semanas en los huesos, en los pulmones, en el estómago, en el intestino, que eliminan a un ser humano. Eso no es normal. Estamos viviendo momentos muy especiales. Y no se ministra aquí en esta congregación, no de parte mía, no ministro miedo, ministro santidad. Y en la Tanaj dice que temamos a Yahweh. ¿Está así? Que temamos a la Abacadosh. Entonces, esto se refiere a los 10 mandamientos en Shemot, ya lo estudiamos, Shemot 20. Entonces, él visita la maldad de los padres sobre los hijos a los terceros y los cuartos. Ahora, mucha atención, ese bello grupo, ¿está atento? ¿Este bello grupo está atento? ¿Este bello grupo está atento? ¿Ese bello grupo está atento? Mucha atención. Deslíndate de todas las cosas que hayan hecho tus padres. Porque dice en Jeremías, mentiras heredamos de nuestros padres. Y otra, deslindémonos, yo ya lo hice, de todas las barbaridades que hagan las autoridades. Aleluya. Entonces, igual allá, deslíndate de todas las barbaridades que hagan las autoridades. Vamos a hacer una oración de una vez. Abba Kadosh, todos fuerte, Abba Kadosh, yo me deslindo de todo acto de brujería y de hechicería y de encantamientos y de invocaciones satánicas y de masonería y de francmasonería y de cualquier tipo de invocación al diablo que hayan hecho las autoridades de mi país. Allá repite tú, de tu país, o del país donde estás, porque eres Israel. En el nombre bendito de Yahshua HaMashiach, rompo todas las maldiciones por todo lo que estén haciendo las autoridades, sean de cualquier tipo de gobierno. En el nombre bendito y poderoso de Yahshua HaMashiach, omén, ve omén. Y después platicamos. Aleluya. A ver, a Isaías, me vas a recordar que platiqué yo algo ya, después del culto, ¿sí? Amén, por favor, cuando todavía yo esté aquí, todo va. Aleluya. Perdona, dice el 19, ahora la iniquidad de este pueblo según la grandeza de tu rajen. Fíjate, perdona ahora la iniquidad de este pueblo según la grandeza de tu rajen. Le está diciendo al Eterno que Él es grande, ¿sí? Y como has perdonado a este pueblo desde Egipto hasta aquí, entonces Yahweh dijo, yo lo he perdonado conforme a tu dicho. Recuerda lo que es la intercesión de un Kadosh. La oración del justo puede mucho. Más tan ciertamente como vivo yo y mi esplendor llena toda la tierra, todos los que vieron mi esplendor y mis señales que he hecho en Egipto y en el desierto me han tentado ya 10 veces, subraya 10 veces, y ahorita vamos a ver cuáles fueron esas 10 veces que al Eterno se le faltó totalmente. Y no han oído mi voz, no verán la tierra de la cual juré a sus padres, no, ninguno de los que me han irritado la verá. Tremendo que nos dijera eso el Eterno, no vas a entrar al milenio. Pongámonos a pensar cada vez que vayamos a hacer las cosas. Vamos, nosotros los que ya estamos en santidad, seamos más santos, estemos más apartados, pero tú que todavía vas creciendo, piensa muy bien antes de hacer algo, porque es pecado, si es pecado lo que vas a cometer, piensa lo que te puedes perder. Sí, sí me doy a entender, que el Eterno ahorita, un ejemplo, viniera un ángel, un malaje y nos dijera, no van a entrar estos al milenio. No, hombre, todos desmayaríamos de miedo. Al decir, no vas a entrar. Bueno, pues aquí les está diciendo que no iban a entrar. Y hago un paréntesis acá.
Mucha gente se está queriendo colgar siempre de este ministerio de Gozo y Paz. Ahorita vinieron unos hermanos de México y me dijeron que hay un hombre que se hace llamar Malach, o sea, ángel, y que dice que vino y que yo lo ministré y que va ungido. No crean nada de eso. Donde quiera que ande este Malach del diablo, no crean nada de eso. Entonces, ya fui y me impuso las manos. No, yo no le he puesto las manos en un ángel del diablo. Me doy a entender, entonces tengan mucho cuidado. ¿Se está repitiendo otra vez la historia del pueblo de Israel? Ya pasó el Eteo por acá, el Jebuseo, el Amorreo, el Cananeo, e Israel sigue. ¿Quién entendió? ¿Y seguirá? ¡Aleluya! Porque siempre va a haber verdaderos israelitas que aman al Eterno. ¡Amén! Dice el 24, pero a mi siervo Caleb, por cuanto hubo en él otro espíritu, otra voluntad, recuerden, pónganselo ahí en su Tanaj, amados preciosos, otra voluntad, no es otro espíritu, eso lo vamos a ver el miércoles, otra voluntad, y decidió ir en pos de mí, yo le meteré en la tierra donde entró y su descendencia la tendrá en posesión. ¡Aleluya! Está hablando el Abba Kadosh. ¡Qué promesa! Ahora bien, el amalecita y el cananeo habitan en el valle. Volveos mañana y salid al desierto camino del Mar Rojo. Subrayen del Mar Rojo. Y Yahweh habló a Moshe y a Aarón diciendo, ¿hasta cuándo oiré esta depravada multitud que murmura contra mí? Las querellas de los hijos de Israel que de mí se quejan. Diles, vivo yo, dice Yahweh, que según habéis hablado a mis oídos, así haré yo con vosotros. Subrayen ese el 28 todo. Querían morir en el desierto, ¿no? Se les concedió. Por eso ya te dije que cuando te dé una enfermedad o algo, no vayas a decir, esta enfermedad me está matando, porque te puede matar esa enfermedad. No digan eso, porque lo que se profiere con la boca, dice Mishlei en Proverbios, se cumple, regresa, entra al oído y se vuelve maldición. Aleluya, no pronuncien eso nunca. O que porque te estén, esto ocurrió, por eso lo digo, y no se sientan mal los hermanos a los cuales voy poniendo su ejemplo, pero nunca menciono nombres. Estaba estacionado en la puerta de mi casa. ¿Cómo quise matarlo? Cuidado. Mucho cuidado con lo que pronunciamos. A mí también me han tapado la cochera, aunque dice ahí médico y salida urgente, porque a veces sí tengo que salir rápido por alguna urgencia. Y si veo que está esa cochera tapada, bueno, como tengo otra, me voy por la otra. Y si las dos estuvieran tapadas, agarro un taxi y se acabó. Pero no maldecir a nadie, porque eso regresa. Entonces los que han hecho algo así, los mesiánicos tenemos que tener más cuidado, mucho cuidado con lo que pronunciamos. Porque tú no quieres matar a nadie, ¿o sí? No, eso no. Entonces, mucho cuidado con lo que hablamos. Deja ya tu vida pasada. Todos, dejamos la vida pasada. Entonces dice, diles, vivo yo, dice Yahweh, que según habéis hablado a mis oídos, así haré yo con vosotros. Entonces, lo que tú quieras ser, eso el Eterno te va a permitir serlo. Si tú quieres ser, y eso vamos a hablarlo en los miércoles, si tú quieres tener bendición, tú puedes tener muchos sueños, pero si están bajo, o sea, que no están cimentados en la roca, quien es Yahshua Hamashiach, sino en la arena, cualquier vientecito se lleva a esa casa. Lo dijo Yahshua, ¿no? ¿Sí? Entonces nuestra meta debe estar fija en la roca, quien es el Abba Kadosh. Yahshua HaMashiach, en este desierto caerán vuestros cuerpos, todo el número de los que fueron contados de entre vosotros de 20 años arriba, los cuales han murmurado contra mí. La Lashon Hará que te había yo dicho, en el capítulo 12 estudiamos la Lashon Hará que hizo Miriam contra Moshe, ¿sí? Y después el pueblo hace la Lashon Hará contra el rey. Eso fue lo grave. 30. Vosotros a la verdad no entraréis en la tierra por la cual alcé mi mano y juré que os haría habitar en ella, exceptuando a Caleb, hijo de Jefoné, y a Joshua, hijo de Nun. Pero a vuestros niños, de los cuales dijiste que serían por presa, ¿te das cuenta que les está respondiendo con sus propias palabras?
Nuestros hijos van a ser por presa de esa gente mala y perversa, gigante. ¿Sí recuerdan eso? Está aquí, ya lo leímos. Pero a vuestros niños, de los cuales dijiste que sería por presa, yo los introduciré. Ellos conocerán la tierra que vosotros despreciasteis. Subraya, despreciasteis. Muchos desprecian el nombre de Yahweh, su Shabbat, las fiestas, la circuncisión, el Tevilá, el gozo de la santidad. El Eterno despreciará a toda esa gente. En cuanto a vosotros, vuestros cuerpos caerán en este desierto, y vuestros hijos andarán pastoreando en el desierto 40 años, subraya, y ellos llevarán vuestras rebeldías hasta que vuestros cuerpos sean consumidos en el desierto. Tremendo eso. Conforme al número de los días, de los 40 días en que reconociste la tierra, llevaréis vuestras iniquidades 40 años, un año por cada día, y conoceréis mi castigo. Ahora, cualquiera pensaría que esto es una injusticia. Si fueron 40 días, que les diera oportunidad 40 días. Si fueron 40 días, que les diera la oportunidad de 40 meses o 40 semanas. ¿Pero por qué 40 años? Muchos se han hecho esta pregunta, ahorita la vamos a responder, porque dirían, bueno, como que está desproporcionado, ¿no? El pecado con el castigo, como que fue poco pecado y mucho castigo. No, el Eterno es justo. Y lo he ministrado en muchos audios, su justicia no está por arriba de su misericordia, para que se entienda, ni su misericordia arriba de la justicia de él. Yo, Yahweh, he hablado, así haré a toda esta multitud perversa que se ha juntado contra mí, en este desierto serán consumidos y ahí morirán. Y los varones que Moshe envió a reconocer la tierra y que al volver habían hecho murmurar contra él a toda la Keilah, desacreditando aquel país, o sea, eres Israel, la tierra de Israel, aquellos varones que habían hablado mal de la tierra, murieron de plaga delante de Yahweh, subraya. No 40 años, ahí mismo los fulminó. Mucho cuidado, amados, acabemos de crecer de una vez. Aquellos varones que habían hablado mal de la tierra murieron de plaga delante de Yahweh. Tremendo. Pero Joshua, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefoné, quedaron con vida. O sea, los demás fueron exterminados al momento, rápido. Que el Eterno tenga rahem. El Eterno tiene rahem, es un decir cuando nosotros, que el Eterno tenga rahem. El Eterno tiene rahem, claro que sí, tiene misericordia, tiene compasión. Pero él no es que tenga límites, pero en este caso llegó una gotita y derramó la copa. Bendito es el Abacados. Y Moshe dijo estas cosas a todos los hijos de Israel, y el pueblo se enlutó mucho. ¿Te imaginas el llanto a gritos de cuando oyeron no entrarán y morirán? Que eso no lo escuchemos ni tú ni yo. Y se levantaron por la mañana y subieron a la cumbre del monte diciendo, henos aquí para subir al lugar del cual ha hablado Yahweh, porque hemos pecado. Y dijo Moshe, ¿por qué quebrantáis el mandamiento de Yahweh? Esto tampoco os saldrá bien. No subáis porque Yahweh no está en medio de vosotros. No seáis heridos delante de vuestros enemigos. Porque el amalecita y el cananeo están allí delante de vosotros y caeréis a espada. Ahora voy a seguir continuando, pero aquí lo que querían es, no, no, que nos perdone Elohim. Ahorita sí vamos a subir a la tierra. Ya el Eterno había decretado que 40 años iban a vagar en el desierto. Pues por cuanto os habéis negado a seguir a Yahweh, por eso no estará Yahweh con vosotros. O le seguimos a la buena o no le seguimos. Nosotros le seguimos a la buena, le amamos. Estamos en Shabbat, nadie te forzó a venir a Shabbat. Veniste porque amas al Eterno. Igual ustedes, amados ahí, están conectados porque amamos al Eterno. Yo te estoy compartiendo lo humildemente que sé, porque amo al Eterno. ¡Aleluya! Entonces, a ver, el llamado es para los que vinieron de visita, las personas que vinieron de visita, y para ti
que te conectaste por primera vez, el Eterno te está llamando. Y si no obedeces a la voz de Yahweh, es probable que sea la primera, no la última, pero perdón, puede ser la primera y última vez que te hable, pero quiero que sepas esto, ya te he hablado antes. No es la primera, fue un decir. Y entonces Él te ha dado oportunidad. Y entonces si tú después dices, bueno, ahorita no, le seguiré después, o entraré al pacto de la circuncisión después, puede ser que ya no haya oportunidad. Por lo tanto, hacerlo ahora que se puede, y rápido. Sin embargo, se obstinaron en subir a la cima del monte, pero el arca del pacto de Yahweh y Moshe no se apartaron del medio del campamento, y descendieron el amalecita y el cananeo que habitaban en aquel monte, y los hirieron y los derrotaron, persiguiéndolos hasta Horma. Ahora vamos, voy a hacer un resumen, amados. Vayan anotando. Lloraron. Bueno, eso ya tú lo sabes, que lloraron. ¿Pero por qué lloraron? Por desalentadoras noticias. Sí, pero desalentadoras noticias, sí, claro. Hay gigantes, la tierra traga a sus moradores, etcétera, etcétera. ¿Pero esto era verdad? No, ponle, era una mentira. Lloraron por una mentira, por creerle. Por eso el rey David escribió el Salmo y dijo, no le crean a los príncipes. Ya lo leímos ayer, ¿verdad? ¿Quién está atento? Ahora, ¿de quién está hablando aquí? Aunque no están exactamente los nombres, anoten, Datán y Abirán. Ya les han ministrado mucho los Sahim, los ancianos y un servidor, ya hemos ministrado mucho, pero Datán y Abirán eran los que armaron la agresión contra Moshe, anótenlo, y dijeron, pongamos un nuevo líder. Y esto es muy frecuente, eso lo vemos, vaya, nos ha tocado vivirlo a ti y a mí. Gente que es rebelde dice, miren aquí ya, ya tenemos nuevo líder. ¿Pero quién lo puso? Sí, Yahshua dijo que por los frutos los conoceréis. ¿Sí? Por los frutos los conoceréis. ¿Amén? Entonces esto es para ti, amado Roe. La Keilah tiene que conocer tus frutos para que te tenga confianza. Qué bueno que conozca tus frutos. Y si la Keilah aquí conoce los frutos, entonces... Qué bueno, bendito es el abacado, si no es para gloriarnos, entonces ellos pueden tener confianza que les vamos a ministrar bien y que no les vamos a quitar un centavo de la bolsa. ¡Aleluya! Bueno, ¿se anotaron que fue Datán y Abirán? Ahora dice que aquí en el 5 se postraron sobre sus rostros, entonces anoten, Moshe y Aarón bajaron sus rostros, igual, quiere decir igual, a humildad, coma, o punto y coma, y orar por un mal inminente. Bueno, eso nos ha tocado vivirlo. No estoy diciendo que soy Moshe y Aarón, alguno de los ancianos, yo no estoy diciendo eso, pero nos toca vivir, se repite la historia otra vez. Entonces, cuando la gente empieza a gritar y a patalear los clásicos Jezabeles y todo eso, yo nada más agacho mi cabeza. ¿Qué, me voy a poner a la par de un Jezabel? No, eso sería una tontera de parte mía, no. Pero yo ya estoy orando porque sé que va a traer consecuencias eso. No es correcto que la gente haga eso, pero le gusta maldecirse. Entonces, ¿por qué bajaron sus rostros? Por humildad. ¿Y oraron o bien orar por un mal qué? Inminente. Ahora, rasgaron sus ropas. Aquí dice que Josué, Yoshua y Caleb rasgaron sus ropas en señal de luto o de duelo más bien. Pero es realmente un luto porque el pueblo iba a perecer en el desierto.
Ahora, en el verso 7 dice, es tierra en gran manera buena. Ahora, repite eso, es tierra en gran manera buena. Amén. Bendito es el... Es tierra en gran manera buena. Así es una tierra especial. Bendito es el Eterno por Israel. Verso 10. Dice, entonces toda la multitud habló de apedrearlos, pero el esplendor de Yahweh se mostró en el Mishkan de reunión a todos los hijos de Israel. Entonces pongan, la presencia divina se hizo presente ante la gravedad. Anótelo, les va a servir, ustedes después me van a ayudar a ministrar. La presencia divina se hizo presente ante la gravedad. Vamos, en pocas palabras, para que se entienda, el Eterno solamente le hablaba a Moshe por situaciones especiales que debería de decir, por eso es Vayikra, Levítico, y llamó Moshe, Yahweh a Moshe, ¿recuerdan? Pero aquí se apareció porque era algo grave, muy grave lo que estaban haciendo estos israelitas de aquel tiempo, muy grave. Entonces, para que la Shejiná se presente es porque algo muy grave estaba ocurriendo. No se iba a presentar al Eterno nada más por un detalle pequeño. Ahora, fíjense muy bien, hay una gran diferencia entre otros capítulos que hemos estudiado de otros libros de la Torá. Anoten esto, Moshe ya no pide el perdón total, ya no, sí intercede, pero ya no pide el perdón total, sino la reducción de la pena. Anótenlo, amados, está muy claro. Moshe ya no pide el perdón total, sino la reducción de la pena. Y en otras ocasiones había intercedido por un perdón total, aquí ya no. Aquí ya no. Aquí ya no. Ahora, si tú ves aquí en la Tanaj, en lo que nosotros estamos estudiando la Torah, Yoshua no dio ningún informe. Fue Caleb. Yoshua no dio ningún informe, anótenlo, con tal de que no se interpretara como un interés personal. Por eso él no dio ningún informe, sino Caleb. ¿Puedo continuar? A ver, ahora véanme tantitito, amados. No dio ningún informe, porque si él hubiera dado un informe, entonces hubiera malinterpretado, como él va a suceder a Moshe, por eso está diciendo que la tierra es buena, y es que era buena la tierra. Pero él no dio ningún informe a propósito. Entonces, aprendamos esto, hay varones kadoshim, santos, que no abren la boca en ciertas cosas bien tremendas, y me ha tocado vivir eso, y que el Eterno les bendiga a todos esos hermanos. No han abierto la boca porque no lo han creído prudente en ciertas áreas muy delicadas, mucho muy graves. No han abierto la boca. Aleluya. Bendito es el Abacados. Ahora, anoten esto, amados. Por cada día, un año. Por cada día, un año. Por cada día que exploraron, un año. Entonces, anoten esto, parecería muy exagerada la relación entre el pecado y el castigo. Y ahora vamos a ver algo muy tremendo, muy vaya bueno, para, porque el Eterno es bueno. A ver, lean lo que acaban de escribir, por favor. Amén. Parecería muy exagerada la relación ¿entre qué? Entre el pecado y el castigo. Bueno, entonces alguien podría decir lo que decíamos hace un momentito, vale la redundancia, 40 días. Si fueron 40 días, 40 días. O 40 semanas, Abacados, por favor. O 40 meses. Entonces aquí se demuestra la misericordia, la compasión del Eterno, la Rahem. Si hubiera sido 40 días, en 40 días hubieran muerto.
Anótenlo. Si el castigo hubiera sido 40 días, en 40 días hubieran muerto. Entonces el Eterno prolongó su rajem. Bendito es Él. Ahora estamos entendiendo algo profundo, ¿verdad, amados? Cualquiera diría que era lo contrario. ¿Por qué tanto castigo, Abba, Kadosh? 40 días, en 40 días todos morirían y nada más entraría. En 40 días Josué y Caleb se acabó. Pero Él los dejó, anoten esto, pero Yahweh los dejó vivir 40 años. Lógico, fueron muriendo según, pero Él los dejó vivir 40 años. Igual, rajen, o pónganle mucha rajen, mucha compasión. Aleluya. ¿Sí se entendió? Está claro, ¿verdad? Entonces, esa es una enseñanza que hay gente que lee la Tanaj, la Biblia, pues, y no le entiende y dice, pero Dios es injusto, pues, de los cristianos hablan así. No, aquí está hablando de que tiene mucha compasión. ¿De acuerdo? Ahora, con todo esto llegamos a una conclusión, todavía no acabo. Con todo esto llegamos a una conclusión de por qué dijeron esto, por qué trajeron esos frutos muy grandes. Miren, hay gigantes, ¿eh? Tus hijos van a ser por presa, etcétera. La tierra traga a sus moradores, etcétera, etcétera. ¿Qué sacamos de conclusión con todo esto? Anótenlo. La realidad es que demostraron no estar preparados para la conquista de la tierra. Ahora vamos a aplicarlo a nuestras vidas. La realidad es que demostraron no estar preparados para la conquista de la tierra. Cuando pueda continuar me dicen un amén. Ahora véanme tantito. A ver. Ahora ese bello grupo, este bello grupo, este bello grupo, ese bello grupo. Está, no contesten. ¿Estamos preparados para entrar al milenio? ¿Somos dignos de entrar al milenio? No, no somos dignos. El Eterno por su inmensa rajen lo va a hacer. Pero realmente la gente, por ejemplo, en el caso tuyo, de ti, de ti, de ti, no señalo a nadie en especial. Ya te quitaste el orgullo, la prepotencia, lo trácala, pues, lo mentiroso. Sigues viendo todavía televisión mundana, escuchando música mundana, te deleitas en los bailes mundanos todavía. Hay carne, mucha carne en tu pensamiento, entonces no estás preparado para entrar a la tierra prometida. No estás preparado para el milenio, porque Yahshua HaMashiach va a reinar desde Jerusalén. No, entonces analicemos. A ver, siempre les he dicho que aquí estudiamos la Torah no diciendo, es que ellos pecaron, es que ellos no creyeron al Eterno. ¿Y nosotros? ¿Cómo estamos? ¿Ya le creímos al Eterno? Él nos dijo algo, y lo voy a decir así tal cual se oye, está escrito en la traducción, sed santos porque yo soy santo. ¿Está así? Entonces tenemos que ser apartados totalmente de Él. Bueno, siquiera lo somos. ¿Somos realmente apartados de Él? Guardamos los varones, nuestros ojos, nuestras manos, todo nuestro ser, todo, lo sexual y todo eso, todo. ¿Las mujeres igual? La verdad es que al recibir miles de llamadas de teléfono y miles de correos electrónicos, que hoy ya no me da tiempo contestar, y he llorado por eso, el Eterno me está viendo y Él sabe que estoy diciendo la verdad. El pueblo no está preparado. Muchos que decís en mesiánicos no están preparados. Falta mucho por recorrer, porque todavía no ha muerto a su orgullo. Hay mucha carne, mucho pecado todavía. Escucha bien esto. Gente que ha venido a las fiestas con parojed y toda la cosa, llegando a de donde vienen, se quitan el paroje, etcétera, y suben fotografías después de un Facebook que se fueron a una boda de lo más pagano del diablo, con una mujer con un escote hasta acá, sin cubierta ni nada, bailando con cualquier pelado ahí. ¿Está preparado el pueblo? No, no está preparado el pueblo. ¿Esa mujer va a entrar al milenio? Por favor. Gente que ha venido, oye, tienes que entrar al pacto de la circuncisión, eso marca la Torah, sí, etcétera, etcétera. Regresan al cabo de tiempo y no están en el pacto. ¿Esa gente va a entrar al milenio? No, le están diciendo a Yahweh
espérate tantito, no creo en tus promesas, no creo en ti, es lo mismo. Y el tiempo se está acercando. 3 meses duraron abiertas las fronteras para que saliera el pueblo de Israel, el pueblo judío, y se fueran a Eres Israel en la época de la Segunda Guerra Mundial. Y esto que voy a decir es fuerte, pero es la verdad. Platicando con varios yudín, ellos lo mismo lo han aprobado, lo han aceptado que es así. Ponte una estrella. Sí, bueno, no creo que pase de ahí, ¿verdad? Que nos pongan una estrella ahí y ya. No pueden caminar en las banquetas, judíos. Bueno, no creo que pase de ahí, ¿verdad? No creo que pase de ahí. Yo creo que con eso se va a detener esto. En los tranvías tiene que haber sección de judíos y sección de personas, como si los judíos fueran ¿qué? Bueno, no creo que pase de ahí, ¿verdad? Todavía nos quedamos aquí en Europa. Esa es realidad. El holocausto no empezó de la noche a la mañana. Lo que inició, lo dije ayer en 9 de habla, la noche de los cristales rotos. Quiero que estudien sobre eso, la noche de los cristales rotos. Pero eso no empezó, o sea, los cristales rotos fue el inicio del holocausto, pero ya todo estaba planeado. Vamos a reclutar ciertos judíos que sean fieles al Tercer Reich de Hitler. Bueno, yo creo que me quieren como policía, pero no creo que sea tan malo, ¿verdad? Fueron muchos avisos, amados, y amamos al pueblo de Israel porque somos parte del pueblo. Cuando empiecen los avisos, mira, ya empezaron los avisos, pero vamos, ahorita todavía está muy superficial, pero cuando ya empiecen las cosas más claras, la obligación de cada roe es advertir a la congregación cómo se vayan a ir poniendo las cosas. Y el Eterno nos da la dirección qué hacer. ¿Qué hacer? Aleluya. En el profeta Jeremías dice: y enviaré pescadores, y si no entiendes, enviaré cazadores, y mando a Hitler. Entonces las cosas no se suceden de un día para otro, amados. No. Apenas fui a un laboratorio médico en la ciudad de Puebla. Todos los trabajadores tienen que poner su huella digital, su dedo, pues. Ella reconoce la computadora, quién es, cómo se llama, cuántos años tiene. Perfecto, puedes entrar, le contesta la grabadora. Y ya van ocupando sus puestos. Perfecto, puedes entrar. Perfecto, puedes entrar. ¿Es que eso se usaba antes? No, es por la seguridad. Sí, por la seguridad pondrále chip. Y entonces nosotros vamos a estar bien atentos, porque nosotros no somos más que Israel. Somos Israel. Aleluya. Hubo muchos avisos, muchos avisos. La historia real marca que el papá de Ana Frank, ¿ya leyeron el diario de Ana Frank? Él había sido militar en la Primera Guerra Mundial y tuvo toda la oportunidad para salir de Ámsterdam, Holanda. Toda la oportunidad para salir de ahí. Yo no estoy criticando, por favor, que se entienda claro, al papá de Ana Frank o a Ana Frank. Yo no estoy criticando eso, estoy diciendo la verdad de la historia. Y él podía haber, él mismo reconoce en sus escritos que él podía haber mandado a sus hijas a Inglaterra. Y después a Eres Israel. Pero ¿cuál fue la opinión de él? No nos van a quitar nuestras casas. No nos van a quitar nuestras casas. No nos van a quitar nuestras posesiones. Nos vamos a esconder. Y ya sabes todo lo que ocurrió. Los descubren. Y prácticamente ya casi al final de la Segunda Guerra Mundial, los llevan a un campo de concentración, después a Auschwitz, allá en Polonia, después a Alemania, y después Ana Frank muere de tifus. No tifoidea, tifus. Tuvieron mucha oportunidad para salir. Ahora, yo no estoy criticando en ningún momento ni al papá de Ana Frank, ni a Ana Frank, no estoy diciendo eso. El Eterno da avisos, amados.
Vamos a estar atentos a todos esos avisos. Aleluya. Yo no estoy criticando eso. El holocausto fue, es reprobable. Miren, cuando vayan a la Ciudad de México, o hermanos que están en México, o que vinieron de visita, vayan a visitar el Museo Memoria y Tolerancia, que está enfrente del Hemiciclo a Juárez. Ahí está la Secretaría de Relaciones Exteriores. Te dan tu aparato para que tú vayas oyendo todas las explicaciones, y lo primero que oyes, ese es un edificio bastante alto y se ve toda la Alameda Central donde está el Palacio de Bellas Artes. Lo primero que oyes es: en este lugar se quemaron por parte de la Inquisición Española. O sea, todo lo que ahora es un parque de diversión y de paseo ahí, cerca del Palacio de Bellas Artes y demás, ahí murieron muchos judíos. Ese museo está muy, muy, muy interesante, porque el Museo del Holocausto en Jerusalén es otra cosa. Ese es un museo del cual yo tuve oportunidad de ir, y acabas de rodillas y llorando. No hay otra forma. Es impactante eso. Cuando se entra al museo allá en Jerusalén, hay una lucecita, pero como tiene cristales, se refleja como si fueran millones de veladoras. Es impactante eso. Y una voz está a las 24 horas, es una grabadora, 24 horas está, nombrando nombres de Yehudim que murieron. Niño tal, y te pasan una fotografía del que era el niño tal. Preciosos niños, con sus peyot. Niña tal, y pasa eso. Y luego sigues pasando, y conforme vas pasando por el museo allá en Jerusalén, vas sintiendo un dolor en tu alma tremendo. Bueno, ves los zapatitos de niño y empieza uno a llorar. Todo eso viene ya otra vez. Todo eso ya viene. Ahora entiendes por qué cuando los hermanos tocan el shofar, oh, casa de Judá, haz teshuva. Sí lo entiendes ya, ¿verdad? Y te unes a la oración. Oh, casa de Israel, haz teshuva. Y estas maldiciones vendrán si desobedeces mis mandamientos. Maldito serás en tu entrada y en tu salir. Oh, casa de Judá, haz teshuva. En las madrugadas me pongo ahí a hablarle a la casa de Judá, a lanzar la palabra profética. Oh, casa de Israel, haz teshuva. Y si tú fueres rebelde a esos mandamientos, 7 veces más vendrá el castigo. Oh, casa de Judá, me doy a entender, ves que vas sintiendo las palabras que están escritas en la Tanaj, y te va entrando un dolor en el corazón. Ahora no quiero que haya quebrantamiento en Shabbat, pero es bueno. Y hay una maqueta que, por cierto, ahorita les platico del Museo de México. Vayan a ese museo, por favor, vayan a ese museo. Pero ahorita les voy a platicar la parte negra que hay sobre esos museos, ¿eh? No el de Jerusalén. El de Jerusalén es otra cosa. Y una vez hay una maqueta donde está gigantesca esa maqueta, donde desde cómo llegaban a los campos de concentración, cómo eran desvestidos, el gran, por qué no decirlo, en la sociedad, no me estoy burlando, el gran señor, el gran desnudo ante los demás, es una vejación eso. Las mujeres con su pelo muy hermoso y tratándolas como si fueran cualquier animal, cortándoles el pelo, van a entrar a una ducha. ¿Cuál ducha? Ducha, ya no había ningún, no era un baño, era gas mortal. Y ve, escucha los audios de las sociedades secretas para que veas quién se los vendió. ¿O quién era el que lo transportaba? Tienen que ver eso, tienen que estudiar eso, amados. Y desde cómo entró, entonces cómo las fosas comunes incendiaban los cadáveres con la propia grasa de los cadáveres. Perdón por decir esto en Shabbat, el Eterno no creo que se enoje. Lo que hay que hacer es tener conciencia.
los crematorios, solamente una mente satánica. Ve las gorras que utilizaban todos, Himmler, etcétera, etcétera, todos los ayudantes de Hitler. Era adoración a la muerte. Tenían una calavera en la gorra, ¿sí o no? La muerte. Y ya ministré, bueno, pasamos muchos videos sobre eso. En el Museo de México, recuerden dónde está. En el Museo de México hay una parte donde simula totalmente lo que era un gueto. Y mi esposa y yo nos subimos ahí. Es impresionante, pero lo más impresionante, lo que me quebrantó, es que trajeron de Polonia, vayan a ese museo, por favor. Trajeron de Polonia un vagón de ferrocarril. Lógico, lo desarmaron y aquí lo armaron. Y eso está en el sexto piso. Es un área muy grande y está el vagón ahí. Shh, check it. Está el vagón ahí y cuando yo vi el vagón, yo me puse a llorar. No se puede uno contener. Y yo iba a tocar el vagón, pero no lo toqué. Ahí llevaron una cantidad de gente a la muerte de nuestros hermanos. Y lo que más me indignó, yo casi saco de ahí a una parejita, porque ellos, está el vagón y puedes entrar al vagón, yo no entré, ni lo toqué. Entonces está el vagón y una pareja se subió y estaban sonriendo así como, sácame una foto, porque se puede sacar fotos ahí. Yo dije, estos insensatos no saben lo que están haciendo, son turistas. Pero yo tenía ganas de agarrarlos a los dos y aventarlos, pero no, me contuve. Vayan a ese museo. Eso nos hace ser parte de la realidad de lo que ya viene. Porque el holocausto estuvo horrible, pero lo que viene va a ser peor. Porque el pueblo no quiere obedecer. Fui a un restaurante a propósito, con tal de ministrar. No pude ministrar. Parecía una cantina, casa de Judá. El fútbol, dos televisiones gigantescas con el fútbol. Los morinos, rabinos ahí con todo y su sombrero ahí, escuchándole peradas de los jóvenes, de todos los Yehudim. No, es que ese hubiera metido el gol así y yo así. Y me salí con mi familia, no dije, no puedo aquí ministrar, ¿qué voy a ministrar? Pero hubo fruto en otras partes, bendito es Yahweh. El pueblo está ciego, la casa de Judá y la casa de Israel. Si tuviéramos de que decidir quién está más paganizado, amados, no podemos decirlo, ¿eh? Están iguales las dos casas ahorita, iguales. Vayan a ese museo y sienten lo que es la historia del pueblo de Israel. Porque no solamente después vamos a pasar varios videos, voy a dar una serie de estudios. Cuando ya les permiten ir a la tierra de Israel, eso fue todavía otra cosa más, porque los campos de concentración se volvieron, llegan los ingleses, llegan los norteamericanos, lógico, los rusos habían atacado, habían ganado. Pero la situación fue catastrófica para volver a entrar a la tierra. Ahora, recuerden repasar el tema. La bestia y el sistema global. Y cuando alguien de aquí murmuró, el rey está loco, ¿cómo? Si no hubo imperio otomano, vayan a los museos de México y verás que hubo imperio otomano. Eso lo sabe cualquier estudiante secundario. Lo que pasa es que la gente es ignorante y entonces abren la boca y se maldicen. Todo eso, amado, amada Jod, ustedes que vienen de México, DF, o ustedes que nos están viendo del DF, vayan, si no esta semana, no dejen de ir. En 15 días máximo. Ahora, ojo, ¿quién atiende? Aleluya. Mucha atención todos, amados. Esos museos ya son, no el de Jerusalén, el de Jerusalén es otra cosa. Los museos de memoria y tolerancia dicen esto, porque ya hay en todos lados.
hay en Nueva York, hay en Washington, hay en muchos lados. La idea es esta de la nueva era. Fíjense muy bien. Te llevan, entonces el museo va y ves todo lo que es el holocausto, todo, al menos algo. Y después los Yehudim dijeron, jamás otro holocausto, ya no más. ¿Sí recuerdan? Jamás, ya no más. Pero entonces hay otra sala ahí en el Museo de México donde entras y está todo lo que pasó en Yugoslavia, en la República Checa, en la India, etcétera, todas las persecuciones que ha habido allá, etcétera, etcétera. Pero eso es otra cosa. Esos eran problemas políticos locales. Y la agresión contra el pueblo judío fue una masacre. Eso es otra cosa. ¿Sí se entiende? ¿Cuántos van entendiendo, amados? Es otra cosa. Entonces te lo dan a entender como que es lo mismo. No, no es lo mismo. Yo platiqué personalmente y hasta le di una tarjeta y al encargado del museo allá en México. Se ve que es un señor con mucha sabiduría. Y él fue y entonces le empecé a contar ciertas cosas. Lógico, me vio con la barba, la kipa, así fui, los zip-zip. Y entonces fue y regresó, me dio otra tarjeta, empezamos a platicar. Le di la dirección de la página y demás. Pero ojo, mucha atención a lo que voy a decir. La idea de la bestia es esta. Al final del museo es, todos somos hermanos. Judíos y no judíos, hindúes, musulmanes, budistas, hasta chamanes. O sea que todos somos hermanos. Y entonces, por eso es el museo de la memoria, hacer memoria sobre el holocausto y lo que ha pasado en otros países, que no tiene nada que ver, ¿verdad? Y sobre la tolerancia. Tolera a tu hermano que es islámico, toléralo. Tolera a tu hermano, no, hermano nuestro no es. Tolera a tu hermano que es hinduista, tolera a tu hermano que es budista. Y todo es una cuestión de la música de la nueva era. Eso estuvo más de moda en los años 80. Yo recibí muchos, por medio de los representantes de medicinas, muchos audios de regalo. Pero la idea está bien planeadita y está pegando. Museo de memoria y tolerancia. Entonces, que nos toleremos unos a otros. Nosotros seguimos a Yahweh. Nada más. Aleluya. Guardamos la Torah. Está demostrado que el Islam es una religión de muerte. Agarrar a un soldado a cuchilladas, independientemente del juicio o no que haya recibido este soldado británico, es una salvajada. No vengo a dar clases de Corán, pero algún día fuera de Shabbat platicaré lo que dice el Corán. Y entonces nos caemos todos de la silla, porque hay muchas cosas que tenemos que conocer. ¿Por qué salió todo esto, amados? Todo lo de los museos y demás. Porque empecé porque el papá de Ana Fran podía haber salido de ahí. Y cuando el Eterno nos diga, ya, váyanse para acá o para allá o a este lado o hagan esto, lo vamos a hacer. Y todos los que idolatren sus cosas, si se quieren quedar, que se queden. Pero el Eterno va a dar instrucciones claras de lo que tenemos que hacer. Él no va a dejar a un pueblo así, a la deriva. Jamás. No hay datos en la Torah que él haga eso. Miren, dice Yahshua HaMashiach, como quise recogerlos como la gallina recoge a sus polluelos. ¿Está? Él nos quiere proteger, Él nos quiere bendecir. Vamos a platicar después más cosas de estas, porque vale la pena, amados. Vale la pena que recapitulemos eso. Pero sí, vayan a ese museo, por favor. Vayan a ese museo. Bueno, entonces yo me quedé que no estaban preparados para entrar a la tierra. ¿Acaso nosotros lo estamos? Ahora, en el verso 10. Entonces toda la multitud habló de apedrearlos, pero el esplendor de Yahweh se mostró en Mishkan de reunión a todos los hijos de Israel. Bueno, aprendemos esto. Ellos querían apedrearlos. Los que murieron fueron ellos. Anótalo. En ese momento, ya lo vimos, una plaga ahí mismo los consumió. Está en el 37, aquellos varones que habían hablado mal de la tierra murieron de plaga delante de Yahweh.
Ahora, el verso 39, ¿sí me siguen, amados? ¿Se puede? Y Moshe dijo estas cosas a todos los hijos de Israel y el pueblo se enlutó mucho. Verso 39 se refiere a la condena a ser exterminados los impactó duramente. Anoten eso. La condena a ser exterminados los impactó duramente. Ahora, vamos hasta atrasito ahí, al verso 25. Les dije que subrayaran Mar Rojo, ¿recuerdan? Ahora bien, el amalecita y el cananeo habitan en el valle, volveos mañana y salid al desierto, camino del mar, ¿qué? Rojo. Entonces anoten, la orden era girar, es ahora giren y regresen hacia el Mar Rojo. Ahora, por favor, esta frase anótenla bien grandota, amado Sajín, amada Sahayot. Esta frase, por favor, muy grande. La gente, anoten, la gente quiere recuperar lo que perdió con alocada desesperación. La gente quiere recuperar lo que perdió con alocada desesperación. ¿Puedo continuar? En el verso 22 vimos sobre 10 veces que tentaron a la vaca 2. Bueno, las 10 veces son estas. Vamos a anotar las 10. La número 1. Cuando estuvieron ante el Mar Rojo, vayan anotando, amados, se sintieron acorralados. Y se quejaron y dijeron, ¿para qué salimos? Entre signos de admiración y de interrogación, ¿para qué salimos? Eso está en la Torah, no es un invento, eso está en la Torah. La segunda, estando ya a salvo en la otra orilla, dijeron, quizá los egipcios también salieron del mar, como si el Eterno no los pudiera guardar. Quizá los egipcios salieron del mar, también salieron del mar. La tercera, al llegar a Mará, la pregunta, ¿qué beberemos? ¿Qué beberemos? La cuarta, ¿puedo? Llegaron a Refidim. Y volvieron a quejarse de la falta de agua. La cinco. En el desierto se quejaron de que morirían de hambre. En el desierto se quejaron de que morirían de hambre. Y Elohim Yahweh les mandó el maná, pan de los Shamaim. ¿Puedo continuar? Número 6. Al recibir el maná, lo guardaron para el día siguiente. Desconfiando de Elohim. Todo esto está en la Torah, no son inventos. Número 7. Salieron a buscar maná en Shabbat.
a pesar de que Elohim les dijo que no caería en Shabbat. Si recuerdan todo eso, ya lo vimos. El número 8, el becerro de oro. El número 9, quisieron comer más carne. ¿Recuerdan? Ya habían comido carne, eso ya lo ministré en Shemot, en Éxodo. Quisieron comer más carne. Y el número 10, lloraron por el informe de los espías. Ahora vamos a recapitular esto. A ver, todavía no termino. A ver, ahora véame tantito. ¿Qué cuentas va a entregar un pastor cristiano? Porque esto hay mucho. Me llaman los hermanos de Estados Unidos, por ejemplo. Bueno, es un país muy grande en extensión y en número de habitantes. Dicen, Roy, yo ya estoy guardando el Shabbat, me conecto con ustedes en vivo. Ya no estoy yendo a esa iglesia cristiana y ya le llevé unos discos a mi ex pastor. Pero el pastor los tiró y los pataleó y los rompió. ¿Qué cuentas va a entregar? O le entregué los discos, los escuchó y en un inicio sí empezó a nombrar el nombre Yahshua, Yahweh, pero después dijo no, para atrás. No, me equivoqué, dice, ¿no? Al cristianismo total. Tremendo, ¿no? Bueno, en este caso, los 10 espías, ¿cómo acabaron? Vamos, no tenemos que ser, no podemos fingir demencia ni decirnos ciegos espiritualmente ni físicamente, bendito es el Abacadosh. ¿Cómo acabaron los espías que dijeron todo lo que les dijo Yahweh es mentira? La tierra es mala, traga a sus moradores, hay gigantes, nos van a consumir, tus hijos serán por presa. Todo lo que nos dijo Yahweh es mentira. Qué tremendo, ¿no? Es lo mismo, ¿o no es lo mismo? Todo lo que les, entonces, a ver, traspolémoslo entonces, todo lo que les está administrando en gozo y paz, y no somos la única la congregación, ni la mejor, siempre lo he dicho, que no somos los únicos ni los mejores. Todo lo que les está administrando ahí es mentira, no crean, no es un nombre Yahweh, no es el Mesías Yahshua, o su nombre el Mesías de Yahshua, no es el Shabbat, no es nada, todo es mentira. Es una maldición terrible. Oremos por nuestros familiares, amados preciosos, preciosos en el Eterno Yahshua Mashiach, para que sean salvos. Hagamos oración, ayuno, síguete postrando y pidámosle al Eterno que tenga rajem de nuestros familiares, porque el tiempo se va acercando, se va acercando, se va acercando. No sabemos cuándo ocurra la guerra, pero vendrá. Pero tiene que venir una tercera guerra mundial. Eso que ni qué. Los barcos siguen anclados. La tensión está. Que a nosotros nos pongan otras cosas en los noticieros. No digo que no sean cosas importantes, pero vamos. Nos presentan otras noticias X o Z, pero el mundo sigue caminando en todo lo que van a ser las profecías. Y todo se va a cumplir, todo. Me he encontrado gente que es totalmente atea, de casa de Judá y de casa de Israel, pues lógico, que ni hablar. Pero al mismo tiempo en ese disque ateísmo, de que no creen pues en Elohim, ellos sí saben y entienden a su manera que sí hay un ser todopoderoso. Más siendo ellos casa de Judá, que antes oraban con Tefilim, que antes hacían los rezos de Shilha, Minha, etcétera, etcétera, de Shaharit, ellos entienden que sí hay, que sí existe Yahweh. Lo que pasa es que a veces el orgullo pues del hombre de no querer aceptar las condiciones del Abacadosh. Para una mujer cubrirse su cabeza, siendo que se sentía soñada con su pelo todo el tiempo suelto, decirle, te vas a cubrir tu cabeza. Es como si casi la ahorcaran, porque su orgullo era su pelo. Ahora ya no lo puede lucir, pues es casada. El pelo solamente se lo va a mostrar al marido. ¿Es así? Ahora, cierren su Tanaj, amados.
Porque el capítulo 15 merece una atención especial también. No quiero darlo apresurado. No es que no haya temas y que por eso yo me la lleve más despacito. No. Ya vimos muchas cosas hoy. ¿Sí? ¿Es así? Entonces, toda va. Entonces, recuerden ir a ese museo. Los que viven en México, vayan a ese museo. O algún día proponte y haz un viaje a México de un día y regresas luego. El Museo de Memoria y Tolerancia. Vamos a seguir orando por la casa de Judá y por la casa de Israel. Pero para empezar nosotros, ¿cómo vamos a interceder? ¿Somos justos para que el Eterno? Ya vimos que sí hay justos. Eso lo vimos en este miércoles en Generalidades de la Torá, que por cierto es la primera parte. Entonces, nosotros sigamos haciendo oración. Métanse a estudiar más lo que fue la Segunda Guerra Mundial, qué es lo que fue el Holocausto como tal. Eso no fue de la noche a la mañana. El haber construido barracones no fue de la noche a la mañana. En aquel tiempo no había la tecnología que hoy hay para construir todos esos campos de concentración tan rápido. ¿Sí? Eso se tardó, se llevó tiempo. Ahora, una pregunta sobre el tema. Casa de Judá, que vivía en América, sobre todo en Estados Unidos, los grandes banqueros de Estados Unidos, ¿acaso sabían lo que estaba ocurriendo en Europa? No había los satélites de ahora y las noticias fluían muy lento. Pero muchos sí supieron lo que estaba sucediendo. No la magnitud, porque cuando llegan los mismos rusos vomitaron de miedo al ver todo lo que había hecho Hitler. Y mira que Rusia no es Kadosh, es un decir. Y cuando llegaron los enviados ingleses, que también ellos tienen su parte en todo eso, pero bueno, algún día lo vamos a platicar, es que es bueno que estemos bien informados. Ellos dicen, pero ¿qué es esto? Pero muchos sí se enteraron de todo lo que estaba ocurriendo en Alemania, y ahí va lo grave, y no hicieron nada. No hicieron nada. Entonces es donde entra la envidia, o más bien el egoísmo, no compartir lo que el Eterno me ha dado con otros, por el miedo a que me sea quitado. Se tenía que cumplir la historia y está profetizado hasta las cámaras de gas. Pero hubieran intervenido, ¿verdad? Eso es lo lógico, ¿no? Como hermanos, hubieran intervenido. Y es entonces donde se cumple una más de las profecías de nuestro Adón Yahshua Mashiach. Unos se entregarán a otros. Pero esto fue a gran escala. No digo que tuvo que tener la culpa total en la misma casa de Judá. Pero muchos acá en América, pues, sobre todo Estados Unidos, New York, sí sabían lo que estaba, o parte de lo que estaba ocurriendo allá. Y no quisieron hacer nada. Entonces, cuando empiece lo peor, volverá a repetirse la historia, y unos a otros dirán, no, yo no tengo que ver nada. Yo voy a servir hasta de policía, ¿no? A la bestia. Yahshua HaMashiach reprenda eso. Pero ¿quién no era Hitler sino la misma bestia? Un hijo de Amán. Y cuando lleguemos a ese punto lo vamos a ampliar. Y cuando empiece la persecución contra casa de Israel, porque tiene que venir y no es para guardar el Shabbat, tenemos que estar todos preparados. Pero muchos van a decir, no, yo no soy gozo y paz, o no guardo la Torah, me escondo los tzitzit y me jalo hasta el prepucio para que se vea que no estoy circuncidado, porque eso hicieron muchos en la Inquisición y mucho antes. No, amados, vamos a armarnos de valor, pero el valor no viene de nosotros, viene de Ruach HaKodesh. Aleluya. Ahora tú dirás, pero qué manera de acabar el Shabbat, Roe, si es gozo el Shabbat. Pero estas cosas, si no se hablan, entonces ¿cuándo las hablamos? ¿El miércoles?
El miércoles no te enteras, tú andas vendiendo tus cosas. No me enojo por eso, pero mejor lo hablamos en Shabbat y nos enteramos más. Aleluya. Vamos a ponernos de pie, amados. El Eterno tenga rajem aún más de la que ha tenido, porque Él tiene rajem de su pueblo. Bendito es Él. Ahora podemos estar acá. Ahora podemos estar gozándonos, recibiendo la bendita Torah, y tú a través de internet, amado. Pero tenemos que tener claro que debemos de disfrutar bien el Shabbat. Por eso empecé, y miren, no lo fue a propósito, la cuestión, que disfrutemos el Shabbat, que vengamos contentos al Shabbat. Después nos despediremos, Shabbat Shalom, y ya al final, ya cuando yo ya primeramente suba otra vez a darle gracias a la Bacados ante su nombre grande, de que me dio la oportunidad de ministrar en Shabbat, porque es una oportunidad, es un privilegio guardar el Shabbat y ya irme y despedirme de los últimos hermanos. Shabbat Shalom, nos volvemos a ver hasta el miércoles. No, mañana nos vamos a ver. Aleluya. Pero es un decir, cada Shabbat nos vemos hasta el miércoles, y a otros les digo Shabbat todo, feliz semana, porque nos vemos hasta el próximo Shabbat. Y entonces disfrutemos, amados, que ahorita estamos juntos. Sigue los mandamientos, sigue la Torah de Yahweh y vivirás. Aleluya. Déjame orar, por favor. Abba Kadosh, les he ministrado a Misahim lo que es tu bendita Torah, y toda la va por el privilegio que nos das de escuchar tus benditas palabras. Y toda la va por las enseñanzas de los errores que cometieron tus siervos en la Taná, porque dice Shaul que es para que aprendamos a no cometer las mismas faltas. Y de lo que platiqué sobre el holocausto, tú sabes que es verdad, Abba. Los mismos casa de Judá reconocen que son, ellos dicen que son cobros que tú les haces en abonos por lo del becerro de oro. Abba, nosotros entendemos claramente que la historia se volverá a repetir, pero a gran escala y en gran magnitud. Oramos por la casa de Judá y oramos por la casa de Israel. Abba, y te pedimos que tengas rajem de la casa de Judá, de los viejos, jóvenes y de los niños, hombres, mujercitas, y de la casa de Israel, viejos, jóvenes, niños, bebecitos, sean niños, sean niñas, bendícelos, Abba, que abran los ojos, abre los ojos por tu inmensa rajem y que vean las grandezas de tu bendita Torah. Nosotros confiamos en ti, bendito Yahweh. Hoy dice en tu palabra que confiemos en ti plenamente. Tú eres testigo de cómo está ahora la congregación, y que yo he pedido a Abba Kadosh, y lanzo la palabra, que he pedido que así como está la congregación ahorita esté en la mañana. Toda la va porque tú eres bueno y permites que más y más ajín se vayan uniendo, de los que son Kadoshim, los verdaderos hermanos, no los mediocres o payasos que a veces se conectan y quieren venir a las fiestas solamente por diversión, sino tú sabes que sí hay Kadoshin y Kadoshot allá a través de internet. Que hablo así porque les amo, y que aquel que esté en pecado aquí y allá haga un verdadero teshuva, porque los tiempos se están acortando. Les invité también a Abba Kadosh a que vayan a ese museo que está aquí en México, o los museos que hay allá de memoria y tolerancia, pero que no caigan en las garras del enemigo de que todos somos hermanos. Repudiamos el ecumenismo en el nombre bendito de Yahshua Mashiach, para que ellos vean todo el sufrimiento de la casa de Judá por desobedecer los mitzvot, las mitzvot. Abba, nosotros no somos más que Judá, nosotros no somos mejores que ellos, Abba. Simplemente cuenta la historia que eso sucedió. Y si en la Tanaj están escritas muchas historias, como dijo Shaul, inspirado por tu bendito Ruach HaKodesh, es para que aprendamos a no cometer los mismos errores ni los pecados. Perdónanos, Abba Kadosh, y nos comprometemos a seguir en santidad. En el nombre bendito y poderoso de Yahshua HaMashiach, les he dicho a mis hermanos que no pierdan el gozo del Shabbat por haberles explicado todo esto, porque tal vez no haya otra oportunidad para explicarles. Y si tú me prestas vida, seguiré ministrando tu bendita Torah. Te damos
total kavod, honra a ti, bendito Yahweh Sebaot. Recibe las palmas, son para ti. Veshen Adó Yahshua HaMashiach. Amén. Ve amén.